quiero permitirme tocar también un tema que ha sido muy álgido en los últimos días y lo fue hace aproximadamente un año en los medios de comunicación, y me demoro solamente 2 minutos, si me dan la oportunidad, y es en relación con la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, o la tasa en medio, o el sobrenombre que le quieran poner. Pero yo quiero decirles que eso no es un invento mío. Yo creo que ustedes pueden ser los mejores voceros para publicar, para replicar, para multiplicar los beneficios que esa contribución pudiera generar. La tasa de seguridad y convivencia ciudadana, o la tasa medio, es ley de la República. Los departamentos y municipios de Colombia tenemos la posibilidad, a través de nuestros consejos y asambleas, de reglamentarla y también de decidir si se cobra como una factura independiente o se le incluye el recaudo a cualquiera de los servicios públicos del departamento. En el caso del Magdalena, hace un año y unos meses presentamos la ordenanza a la Asamblea. La Asamblea tramitó el proyecto de ordenanza, se aprobó, firmamos un convenio con la empresa de energía eléctrica de la Costa Caribe Colombiana Electricaría, que cede antemano, que tiene muchas dificultades en la prestación del servicio de energía, pero es el servicio más pagado y es lo que nos da a nosotros la posibilidad verdaderamente de tener un recaudo. Y así como estamos haciendo la estación de policía de Buritaca, gracias a la contribución de un privado y a los esfuerzos propios que hizo el departamento, pudiéramos construir muchísimas más estaciones de policía en la ciudad de Santa Marta, alrededor del departamento del Magdalena, batallones finalmente que necesitamos uno especialmente en el sur del departamento, dotar a nuestra fuerza pública de motocicletas, de equipo de comunicaciones, de toda la logística, llenar la ciudad de cámaras de seguridad. El departamento hoy no tiene la capacidad económica de asumir y de soportar esa falta que tiene hoy la fuerza pública para ser más efectiva y ser más eficiente. Yo quiero contarles algo. El departamento de Magdalena en el 2012 tuvo un presupuesto de libre inversión de 1.600 millones de pesos para el año. En el 2013 tuvimos un presupuesto de 2.100 millones de pesos para el año. En el 2014, que es el año que más hemos tenido, sin ser nada asombroso, fue de 11.800 millones de pesos. Por eso no logramos pavimentar nosotros ni siquiera 5 kilómetros de vía y tenemos 2.834 kilómetros sin asfalto. De manera que si no tenemos como nosotros generar la posibilidad con estos recursos públicos de atender las necesidades en materia de infraestructura de salud, de educación, de infraestructura vial, tampoco los tendremos para atender las necesidades y los faltantes que tenemos en materia de seguridad. Cierro con esto. El estrato 1 está eximido de pagar la contribución de la tasa medio. Pagarían solamente el estrato 2 al estrato 6. El estrato 2 tiene una tarifa fija de 2.300 pesos. No varía dependiendo del consumo. Siempre va a ser 2.300 pesos. Eso no le afecta el bolsillo a nadie. Y el estrato 6 tiene una tarifa fija, que es el mayor contribuyente. Tampoco varía dependiendo del consumo, de 23.400 pesos. Ustedes perfectamente saben que el estrato 6 no se le va a ver afectada a su canasta familiar si contribuye con 23.400 pesos. No sé qué logremos hacer de aquí a que se cierre el periodo constitucional vigente, el actual, pero yo sé que será de gran satisfacción. Yo termino la gobernación en el 2015, el 31 de diciembre, pero ustedes siguen siendo empresarios el resto de la vida. Y qué bueno poder nosotros decir, le damos al departamento la posibilidad de un recaudo cercano a los 10 o 12 mil millones de pesos al año para poder nosotros exigir mejores y mayores resultados en la fuerza pública. De verdad que yo le agradezco muy respetuosamente que están de acuerdo con esta iniciativa, que no es mía, que no es una locura mía, que no es una terquedad mía. Hay un comité de orden público conformado en el Magdalena por la policía, el ejército, el CTI, la fiscalía, la procuraduría está ahí también, y ellos son los que determinan en qué se hace la inversión. No abuso más de su tiempo, José. A todos, de verdad, muchísimas gracias por este espacio y especialmente por la invitación.